Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema que toca el corazón de muchas personas. Cómo transformar nuestras vidas siguiendo el camino de la compasión de Jesús. La compasión es un concepto fundamental en la enseñanza de Jesús. Él nos mostró cómo amar y cuidar a los demás, especialmente a aquellos que están sufriendo o en necesidad. En un mundo lleno de desafíos y dificultades, la compasión puede ser la clave para encontrar paz y propósito en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido perdido o desesperado? ¿Has enfrentado momentos difíciles en tu vida y no sabías a quién recurrir? La buena noticia es que no estás solo. La enseñanza de Jesús nos ofrece una guía valiosa para superar estos obstáculos y encontrar consuelo en tiempos de necesidad. Una de las formas más poderosas de transformar nuestras vidas es practicando la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. A menudo, nos criticamos demasiado o juzgamos a los demás sin comprender su situación, pero Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros como Él nos amó, con compasión y sin juzgar. En la Biblia, encontramos muchas historias que ilustran el poder transformador de la compasión. Desde el buen samaritano que ayudó a un extraño herido en el camino, hasta la historia del hijo pródigo que fue recibido con amor y perdón por su padre, estas historias nos muestran cómo la compasión puede cambiar vidas. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, te animo a que te acerques a Dios en oración. Él está siempre presente para escucharte y ayudarte en tus momentos de necesidad. La oración es una poderosa herramienta para encontrar consuelo y orientación en tiempos de dificultad. Así que hoy te invito a tomar el primer paso hacia una vida transformada siguiendo el camino de la compasión de Jesús. Practica el amor incondicional hacia ti mismo y hacia los demás. Busca oportunidades para ayudar a quienes te rodean y muestra compasión en todo lo que hagas. Recuerda que cada pequeño acto de compasión puede tener un impacto significativo en la vida de alguien más. No subestimes el poder de tu bondad y tu amor. Antes de concluir, quiero invitarte a que compartas este video con aquellos que crees que pueden necesitar un poco de inspiración y consuelo en sus vidas. Suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador y no olvides darle like si este video te ha sido útil. Gracias por acompañarnos en este viaje de transformación y compasión. Que Dios te bendiga abundantemente en tu camino. Hasta la próxima.